Bueno, muy buenas tardes. Premiando la puntualidad de los asistentes, vamos a dar inicio, de acuerdo al cronograma, a este evento del Comité de Cuidado Intensivo de la Sociedad Colombiana de Neumología y Cirugía de Tórax. Y en continuación con el programa, vamos a dar inicio con la conferencia del doctor Manuel Garay Fernández. El doctor Manuel Garay es médico internista, neumólogo, especialista en medicina crítica y cuidado intensivo. Es docente de la Universidad del Bosque y trabaja en el Hospital Santa Clara en Bogotá. Y el doctor Garay nos va a hablar de la fisiología aplicada a la ventilación mecánica. Acompañándonos en el evento inaugural de nuestro Congreso Nacional de Neumología y Cirugía de Tórax en su número, en la edición número 20. Como decía el doctor Carmelo, vamos a comenzar y a dar inicio a nuestro simposio hablando de fisiología aplicada. Y la primera invitación es esta: es a poder generar contexto de lo que hacemos, lo que aprendemos del comportamiento mecánico del sistema respiratorio, del pulmón y del tórax, debe ser aplicado en nuestros pacientes. Debemos acercar lo que sabemos de fisiología a cuando ventilamos un paciente en la disfunción más grave que tiene el órgano. La agenda que les propongo que desarrollemos en estos 30 minutos es hablar un poco sobre la importancia del problema clínico, la disfunción pulmonar grave, los cambios en la función pulmonar que se generan y que se relacionan con mortalidad en muchos de los casos, y de las intervenciones basadas en la fisiología pulmonar. Como dijimos previamente, si lo que sabemos del pulmón no lo aplicamos en la programación, por ejemplo, de la ventilación mecánica, quizás estamos lejos de aplicar lo que sabemos en nuestros pacientes. De la importancia del problema clínico, quiero hacer la siguiente reflexión y es, ¿cuál es el problema en estos pacientes? Tenemos pacientes con disfunción pulmonar aguda, con opacidades multilobares, cambios imaginológicos. Quizás esa disfunción pulmonar tiene en su contexto alteración en la mecánica del sistema respiratorio y además alteración en la función de la oxigenación. Entonces, cuando nos aproximamos a pacientes con edema pulmonar hidrostático, ya sea por un infarto, un edema de permeabilidad secundario a un distrés respiratorio o a cambios relacionados con permeabilidad, por ejemplo, en edema de las alturas que vemos en Bogotá, o a cambios relacionados con edema mixto de origen neurogénico, tenemos disfunciones pulmonares que finalmente se van a ver reflejados tanto en los gases arteriales, porque vemos un paciente con trastorno en la oxigenación, pero además de eso, con una alteración en la mecánica, en la fisiología pulmonar. Y cuando hablamos de disfunción pulmonar grave, debemos hablar de distrés respiratorio. Y quiero mostrarles qué sucede desde el punto de vista imaginológico. Vemos cambios en la placa de tórax, opacidades multilobares, que son la representación morfológica de los cambios histológicos. Lo que están viendo en la pantalla son las fases del SDRA, una fase exudativa donde hay membrana hialina. Si ustedes se dan cuenta, los alveolos se encuentran ocupados por este material proteináceo. Existe una fase exudativa y una fase fibroproliferativa. Esas tres fases del SDRA se ven representadas en la placa de tórax, pero más allá de eso, en cambios en la oxigenación y, por otro lado, cambios en la mecánica pulmonar. Y hablar de SDRA es importante porque tiene mortalidad atribuible. Esa es una descripción del LONGSAFE, el estudio más importante de epidemiología del distrés respiratorio, que evalúa cómo, de acuerdo a la severidad del SDRA, hay una mortalidad relacionada con el distrés. Fíjense que la mortalidad puede ser cercana al 46% en SDRA grave. Y quiere decir que debemos entender, tratar de aproximarnos a la fisiología, a los cambios fisiológicos que suceden en estos pacientes. Por eso medimos tanto. Esta es una revisión bastante interesante, publicada a propósito de los 50 años el diagnóstico y la descripción del SDRA. Y fíjense cómo podemos medir cambios relacionados con la vía aérea, cambios en el espacio alveolar, cambios en el espacio pleural, e intentamos relacionar esos cambios con el paciente que está en ventilación mecánica para poder entender qué es lo que sucede en el sistema respiratorio de ese paciente, ¿cierto? Y es importante saberlo porque si hablamos de medicina de precisión, de hecho el eslogan de nuestro congreso es medicina de precisión relacionada con la disfunción pulmonar. Y eso está sucediendo en el distrés respiratorio. En la disfunción más grave de nuestro órgano,
estamos intentando aproximarnos a la disfunción pulmonar mediante medicina de precisión. Y medicina de precisión puede ser relacionada con la etiología de la disfunción, puede estar relacionada con cambios biológicos en los pacientes con distrés respiratorio, pero fíjense lo que tenemos ahí en el recuadro, en el círculo, los cambios en la fisiología, que pueden estar relacionados con la hipoxemia, con la mecánica respiratoria, con los cambios morfológicos o en el tren respiratorio. Esos cambios fisiológicos son la real medicina de precisión. Por eso cuando hablamos de fisiología pulmonar, estamos intentando entender cómo adapto esos cambios a mi paciente de forma individual. Por eso hablamos de medicina de precisión. Y esta es una publicación también del grupo de la doctora Carolyn Calfe, donde se evalúan qué ejemplos hay de los factores identificados para poder caracterizar fenotipos de distrés respiratorio. Y vemos cómo los cambios fisiológicos son una forma de clasificar esa disfunción aguda, ya sea por la oxigenación, por el espacio muerto o por el drive pulmonar o el driving pressure pulmonar. Hablemos un poquito de los cambios fisiológicos, ¿sí? Esta es una curva de distensibilidad pulmonar en la cual tenemos delta de volumen sobre delta de presión. Así se define distensibilidad pulmonar. Y en un paciente con SDRA, esa distensibilidad pulmonar está disminuida. Ese es el cambio más importante, mecánico, que podemos identificar en esta curva. La caída de la distensibilidad. Es decir, con grandes cambios de presión, tenemos bajos cambios de volumen. Entonces, el cambio más importante, desde el punto de vista mecánico, del distrés respiratorio, es la caída de la distensibilidad. Sabiendo eso, y entendiendo eso, entendemos por qué los pacientes entonces debemos ventilarlos con volúmenes corrientes bajos y eventualmente encontrar la mejor presión para llevar el pulmón a una mejor área de funcionamiento mecánico. La distensibilidad pulmonar que vemos en la gráfica, que veíamos en la gráfica anterior, que sería esta, es la integración de lo que sucede en la distensibilidad del sistema respiratorio a partir del comportamiento de la distensibilidad de la caja torácica y de la distensibilidad del pulmón. Cuando integramos esas dos variables, la distensibilidad de la caja torácica y la distensibilidad del pulmón, entendemos por qué esta curva es sigmoidea, porque tenemos el punto de reposo del sistema respiratorio como la capacidad residual funcional y cómo se comporta mecánicamente el sistema pulmonar integrado. Si eso lo llevamos al entendimiento del distrés respiratorio, y en esta imagen podemos hacer un esquema de lo que sucede en las diferentes áreas del pulmón, vemos cómo en áreas dependientes de gravedad la distensibilidad pulmonar está más baja, seguramente porque hay tendencia al colapso alveolar. En zonas intermedias hay una distensibilidad un poco mayor y en zonas no dependientes de gravedad quizás hay apertura alveolar, tendencia a la apertura alveolar, y hay una distensibilidad quizás cercana a la normal. Y eso que estamos viendo en la diapositiva lo ventilamos con unos parámetros de volumen corriente y de presión. Sin embargo, aquí la clave quizás será hablar de la heterogeneidad del sistema respiratorio y los cambios mecánicos y fisiológicos que se dan en áreas diferenciales del pulmón. ¿Cómo evaluamos entonces la heterogeneidad del sistema respiratorio? Ese pulmón que vimos anteriormente lo intentamos evaluar a través de diferentes variables. Esta es una propuesta del grupo italiano, liderado por el doctor Luciano Catinoni, que intenta establecer qué variables podemos encontrar. Uno, la variable de estrés, otro término fisiológico, que se define a través de la presión transpulmonar. Este está determinado por la diferencia que hay entre la presión de la vía aérea menos la presión pleural. Así se define presión transpulmonar. Y por otro lado tenemos la deformabilidad, que es el cambio de volumen a partir de la capacidad residual funcional. Y si integramos esas dos variables, tanto el estrés como el strain o deformabilidad, a través de esta ecuación que vemos en la parte inferior, vemos cómo la elastancia específica es tan importante. La elastancia específica sería el área de la curva de distensibilidad donde estamos haciendo la medición. Para poder entender esto un poco más, este es un esquema que ayuda a entender acerca de la heterogeneidad. Fíjense ustedes cómo en las áreas donde existe un comportamiento de elastancia pulmonar normal, si sometemos a una fuerza de distensión, estos resortes, que serían las que más de hablar de diferentes áreas del pulmón, a una fuerza determinada,
la distribución de esa deformabilidad es heterogénea, es estable. Sin embargo, en el paciente con distrés respiratorio, cuando sometemos esa misma fuerza y hay un comportamiento diverso en las áreas apicales, intermedias o inferiores, esa misma fuerza va a generar lesión pulmonar. Y por eso la heterogeneidad es tan importante, porque son cambios en el parénquima pulmonar del paciente con distrés respiratorio que lleva a lesión pulmonar a través de grandes deformabilidades, llevando al paciente de capacidad residual funcional a capacidad pulmonar total. Pueden haber rupturas de unidades alveolares y, por otro lado, a través de mecanismos de mecanotransducción a lesiones pulmonar inducida tanto por el ventilador como por el paciente. Y es que el pulmón es un órgano viscoelástico. No solamente tiene que ver con el comportamiento del resorte o de la vía aérea o del parénquima de forma aislada, sino integrando esas dos variables, podemos entender cómo el pulmón es heterogéneo y además de eso tiene un comportamiento viscoelástico. Desde el punto de vista fisiológico, cuando ventilamos un pulmón, sabemos que existen cambios en la distensibilidad pulmonar relacionados con el cambio de volumen. Por otro lado, cambios en las resistencias en las vías aéreas relacionadas con el flujo. Y por último, el PIB, que mantiene las unidades alveolares abiertas. Esto es la ecuación del movimiento. Y finalmente, la ecuación del movimiento nos permite establecer qué cambios del pulmón lleva a que el parénquima se deforme más o tenga eventualmente riesgo de estrés por ruptura y lesión pulmonar inducida. Y trabajos como este de modelos animales han encontrado límites de presión superior que llevan a mayor estrés, mayor presión transpulmonar y por ese mecanismo lesión inducida por los cambios titulados del ventilador. ¿Qué cambios de la función pulmonar están asociados a la mortalidad? Vemos cómo el distrés respiratorio es una enfermedad de alta mortalidad. En la descripción de los diferentes trabajos, fíjense la mortalidad lo alta, cercana al 40, en algunos trabajos hasta el 60%. Pero cambios mecánicos asociados a mortalidad es un trabajo publicado por el grupo nuestro, el doctor Guillermo Ortiz, líder de nuestro grupo, que evalúa el comportamiento de la disfunción pulmonar en autopsias y se evidencia cómo los pacientes tienen una alteración en la distensibilidad, tienen una mortalidad diferencial. La distensibilidad pulmonar como variable fisiológica tiene una relación directa con la mortalidad. ¿Qué intervenciones tenemos basadas en la fisiología pulmonar? Es un trabajo bastante interesante publicado por el grupo de Luciano Gattinoni en el año 2013 en Critical Care Medicine, que evalúa el comportamiento dinámico del volumen corriente y del PIB titulado en el ventilador en un modelo animal y cómo esas variables PIB y volumen corriente llevan a menor deformabilidad si yo incremento el PIB y bajo el volumen corriente, llevando a una menor deformabilidad, que es lo que vemos en rojo. En la medida en que existe un volumen corriente bajo y un PIB alto, deformo menos los pulmones y esto en este modelo animal se asoció a menor infiltración neutrofílica, menor formación de membrana hialina y menor compromiso inflamatorio medido por la interleuquina 6. Esas tres variables se encontraron en una mejor, un mejor comportamiento en el grupo en que se ventiló con bajos volúmenes y con un PIB alto. Por eso tenemos trabajos como este de la traducción del modelo animal a los ensayos clínicos. Este meta-análisis que reúne los tres ensayos clínicos más importantes de titulación del PIB, que son el estudio alveolar y el Opsil Express, evidencian cómo el PIB alto tiene un efecto sobre la mortalidad hospitalaria a favor de usar PIB alto. Y seguramente el PIB alto mejora los desenlaces relacionados con la estabilidad alveolar y la menor tendencia al colapso. No solamente en pacientes en ventilación mecánica sedados y profundamente relajados, sino también en ventilación espontánea. Es un trabajo del grupo del doctor Amato y de Takeshi Yoshida, que evalúa el comportamiento del PIB y cómo el PIB puede estabilizar unidades alveolares y proteger al pulmón, inclusive en pacientes despiertos. Eso es bastante importante porque no solamente la protección pulmonar tiene que ver con el paciente sedado y profundamente llevado a un RAS de menos 4, sino también en pacientes con respiración espontánea. Otro elemento de la fisiología pulmonar que aplicamos en la ventilación mecánica en pacientes en distrés respiratorio es el driving pressure, a la presión de conducción, definida como la diferencia entre la presión meseta y el PIB. Fíjense ustedes cómo en los pacientes en los que se tuvo un menor driving pressure, con un punto de corte por debajo de 15, una menor deformabilidad, lo que llevó a una asociación con menor mortalidad. Si yo tengo en mi mente que ventilo pacientes con
distrés respiratorio, esta es una prioridad. Tener una presión de conducción menor a 15. Porque se asoció a menor mortalidad en este trabajo donde se hizo un meta-análisis de trabajos previamente publicados, no son relacionados con menor lesión, sino además de eso, menor riesgo de barotrauma. Y es que la evolución del conocimiento ha llevado a, desde la descripción de la patología de 1967, a entender cómo a través de ensayos clínicos controlados, la integración del comportamiento mecánico del pulmón y la fisiología pulmonar tiene un impacto en la mortalidad de los pacientes. Hasta llegar al concepto del mechanical power o la potencia mecánica. La siguiente, por favor. Gracias. El concepto de mechanical power es básicamente la energía aplicada al pulmón a través de la deformabilidad por el volumen corriente medido en julios o en energía. Este poder o esta energía se repite minuto a minuto en la medida en que el paciente respira, tanto por los parámetros del ventilador como espontáneamente. Y ese mechanical power se traduce en cambios relacionados con el número de veces que se repite los cambios de distensibilidad, el movimiento del gas y la apertura de las unidades alveolares. Y en algunas descripciones, como esta descripción del grupo del doctor Gattinoni, evalúa cómo el mechanical power tiene un efecto sobre los cambios en la mecánica pulmonar y cambios en la distensibilidad. Aquí vemos cómo existen cambios relacionados con la distensibilidad, cambios relacionados con la elastancia y con la resistencia a las vías aéreas, y cómo existen diferentes posiciones del pulmón de acuerdo al valor del PIB evaluado. Como diferentes variables, tanto el volumen corriente, el flujo, la presión de conducción, la frecuencia respiratoria, tienen un efecto sobre la energía a la cual sometemos el pulmón. Y vemos cómo quizás el flujo inspiratorio y la frecuencia respiratoria tienen elementos determinantes en la lesión o en la energía a la cual sometemos al pulmón. ¿Cuándo se produce lesión? Pues a través de ensayos como este de modelos animales, se evalúa cómo en este trabajo tener un mechanical power por encima de 12 se asoció a mayor peso pulmonar y a mayor infiltración y a mayor edema pulmonar en algunas áreas de este modelo animal y a peor comportamiento tanto de la mecánica como de la oxigenación. Y es que la energía que transferimos al pulmón mediante los cambios en el ventilador son básicamente los cambios que llevamos respiración a respiración del volumen corriente, los cambios en la distensibilidad y del PIB sobre el paciente. Este es un modelo animal que evalúa diferentes evaluaciones del comportamiento mecánico, tanto del volumen corriente como del mechanical power. Y en el último ejemplo habría un mechanical power alto y un volumen corriente alto. En ese último escenario habría mayor lesión pulmonar, una peor combinación y mayor daño. Un alto volumen corriente y un alto mechanical power, fíjense ustedes cómo deriva en mayor infiltración neutrofílica alveolar y mayor lesión pulmonar. Pero además de eso, en este trabajo, en este modelo animal, se encontró que disminuir el volumen corriente como ventilación mecánica protectora no es suficiente si a ese pulmón lo someto a una alta energía. En el cuadrante inferior izquierdo lo que estamos viendo es lo siguiente, es que en el modelo donde hubo volúmenes corrientes bajos, pero un mechanical power alto, hubo mayor lesión pulmonar. Lo que quiere decir que en todos los pacientes no es suficiente bajar el volumen corriente como variable de intervención, porque en esos pacientes puede haber lesión pulmonar asociada a una energía excesiva. Hablemos un poco del otro componente, no solamente el componente alveolar, sino el componente epitelial. El epitelio, el espacio alveolar, y el endotelio, el espacio capilar, lleva el entendimiento de la integración de la fisiología pulmonar a la titulación, en este caso del PIB. Y en ese trabajo clásico del doctor Peter Sutter de los años 70, evaluaba como el espacio muerto en el parénquima pulmonar, puede ser determinante para escoger el mejor PIB. No solamente por la distensibilidad, ya lo vimos previamente, sino por el mejor espacio muerto. Puede ser otro elemento para poder hacer intervenciones que mejoren el resultado de nuestros pacientes. Y en trabajos posteriores, se evalúa cómo el espacio muerto puede ser determinante en la caracterización de la mortalidad atribuible. Y es que
tener peor espacio muerto se asocia a mayor mortalidad respiratoria, determinante en la predicción de la severidad de la enfermedad. Vemos cómo en este trabajo de pronóstico el valor del espacio muerto, en la evaluación del SDRA, en respiratorio que es del año 2004, se evalúa como el espacio muerto diferencial se asocia a mayor riesgo de morir. Y en este otro trabajo se evalúa como la titulación del PIB, la primera columna, vemos como el PIB bajo, 6 u 8, tiene cambios en el espacio muerto, como el mejor PIB, en este caso de 12, tiene un mejor espacio muerto, o minimiza el espacio muerto. Si yo excedo el PIB a 12, 16 o 20, fíjense cómo el espacio muerto se incrementa de forma significativa. Lo que quiere decir es que no solamente por oxigenación, por ventilación mecánica protectora, sino como variables fisiológicas del espacio muerto, puede ser una forma de aproximarnos a la disfunción pulmonar aguda grave. Otro elemento importante es la lactancia del sistema respiratorio. ¿Y cuándo se ve alterada? Esta es la placa de una paciente en ventilación mecánica con SDRA, con un IMC por encima de 40. Y en esa paciente la presión meseta que medimos respiración a respiración con pausa inspiratoria, esa presión meseta de 30 no significa lo mismo en un paciente no obeso que en la paciente obesa. Quizás en el paciente no obeso hay tendencia a la apertura alveolar, pero en la paciente obesa, fíjense ustedes, esa misma presión meseta de 30 puede definir tendencia al colapso de las unidades alveolares. Por eso, la fisiología, el entendimiento de la fisiología pulmonar en un paciente obeso, pues en este caso tiene cambios. Fíjense ustedes cómo hay una disminución de la capacidad residual funcional, una tendencia de desviación de la curva a la derecha, lo que lleva a que intentemos entender cómo se comportan esos pacientes desde el punto de vista mecánico en la presión transpulmonar. Y esta es una publicación de revisión del Blue Journal del año 2014 que evalúa las implicaciones de la medición de la presión pleural para poder aproximarnos a la apertura del pleural en estos pacientes, sí que es importante. Otra definición, presión transpulmonar. Sabemos que la presión transpulmonar es la forma de aproximarnos al tamaño de las unidades alveolares. Ya lo hemos dicho previamente. En el paciente obeso hay una tendencia al colapso, básicamente por incremento de la presión pleural. Fíjense ustedes cómo en esta gráfica hay un menor tamaño alveolar en la medida en que existe una menor presión transpulmonar. Para finalizar, quisiera dejar el último mensaje y es el diseño de los trabajos en diseño respiratorio están llevando a mejorar el enriquecimiento, a poder caracterizar pacientes con variables fisiológicas que nos permitan tomar decisiones o incluir en ensayos clínicos controlados pacientes que se parezcan para poder evaluar terapias y poder en algún momento impactar en la mortalidad. Las medidas fisiológicas son la real medicina personalizada o medicina de precisión. Poder aproximarnos a lo que sucede en el paciente en ventilación mecánica con disfunción pulmonar grave es la mejor forma de aproximarnos a lo que sucede de forma dinámica en el parénquima pulmonar. La ventilación mecánica ajustada al tamaño y a los cambios de la distensibilidad pulmonar quizás es una forma de aproximarnos. La protección pulmonar no significa 6 mililitros por kilo en todos los pacientes. Quizás en algunos no es suficiente. Y debemos priorizar medidas de monitoreo, variables fisiológicas como la presión meseta, la distensibilidad pulmonar, la presión de conducción, el espacio muerto, la presión transpulmonar. Muchísimas gracias. Los invitamos a hacer una evaluación de lo que está publicado en la literatura colombiana. Estamos próximos a empezar a trabajar en la actualización de la guía de SDRA para este año. Muchas gracias.